¿Qué tal, amigos televidentes? Sean todos bienvenidos desde la República Dominicana y exactamente desde la ciudad de La Romana, al este de la República Dominicana. Sean todos bienvenidos. Aquí nos encontramos en la Avenida Libertad, una avenida muy importante aquí en La Romana. Bueno, exactamente estamos ubicados bastante cerca del Palacio de la Policía aquí en La Romana y detrás nuestro el Parque del Obelisco. La Romana es una ciudad muy habitada, muchas personas viven aquí, es una ciudad de mucho movimiento, muchas cosas importantes en el quehacer, digamos, y en lo que es el turismo aquí de esta ciudad. Sabemos de que aquí se encuentra el famoso Casa de Campo, un resort importantísimo, ya conocidísimo en todas partes del mundo, pero además también en lo que son las costas de Bayahibe, también varios resorts de donde vienen muchos turistas de diferentes partes del mundo a esta ciudad de La Romana. Sabemos también de que aquí en La Romana consta con su propio aeropuerto, donde vienen vuelos internacionales directamente a esta ciudad de La Romana, al este de la República Dominicana. Nos encontramos en el Parque Central aquí de La Romana. Este es el centro de la ciudad de La Romana, un parque preciosísimo. Este es el punto de encuentro aquí de las personas que vienen a disfrutar, a sentarse, a descansar. En la parte del frente aquí del parque está una iglesia preciosísima. Es la iglesia Santa Rosa de Lima, quien es la patrona de esta ciudad de La Romana. También cerca de la iglesia podemos ver las instalaciones del Ayuntamiento Municipal de aquí de La Romana. O sea que definitivamente aquí en el Parque Central es el centro de la ciudad de La Romana, una ciudad preciosa, una ciudad pujante. Continuamos con más desde La Romana, República Dominicana. Bien, amigos televidentes, ciertamente venir a la ciudad de La Romana y no visitar los Altos de Chabón o Casa de Campo es prácticamente no hacer la visita a La Romana. Y vamos a conocer un poquito más de lo que es Altos de Chabón, una ciudad preciosísima aquí construida prácticamente a base de piedras y de rocas en las partes altas del río Chabón. Pero para conocer un poquito más, vamos a comenzar con el guía turístico aquí. ¿Cuál es tu nombre? Fermín Reynoso. Fermín, esto es precioso aquí, esta ciudad construida a base de piedras, ¿no? Es uno de los lugares más preciosos que tenemos, parte de Santo Domingo.
Alto de Chabón. La construcción del lugar de Alto de Chabón comenzó en el año 1976 y se terminó en el año 1982. Luego, el teatro fue inaugurado por Frank Sinatra y Carlos Santana en el año 1982, juntos a la iglesia de Alto de Chabón. Oye, ciertamente aquí vienen visitantes, turistas de todas partes del mundo. De todas partes del mundo. Canadienses, panameños, dominicanos, rusos, de todos los países del mundo visitan el lugar de Alto de Chabón. Y prácticamente todo el tiempo es temporada alta aquí. Bueno, todo el tiempo, temporada alta. Todo el tiempo, siempre vienen muchos turistas. Muchos turistas, todo el tiempo. Luna de miel, gente que quiere otra vez botar el golpe, claro, a descansar, pero viene a ver aquí, disfrutar esta vista tan hermosa. Entonces, todo esto construido a base de piedras prácticamente. Piedras coralinas, los ladrillos, los hierros y piedra caliza. Los diseñadores que construyeron esto... Un arquitecto italiano llamado Roberto Coppa de Roma. Construyó todo el lugar, lo que es Alto de Chabón. Oye, ¿y el anfiteatro qué capacidad de personas tiene? El anfiteatro tiene capacidad para 5.000 personas sentados y parado 2.000 personas. Fue inaugurado por Frank Sinatra y Carlos Santana. Frank Sinatra, la voz de Estados Unidos, de origen italiano. Origen italiano. En el año 1982, por Frank Sinatra y Carlos Santana, y varios artistas más han cantado. Claro, ahí ha estado Luis Miguel, el gran también Fernando Villalona, Fernando, que es el orgullo de nosotros aquí. De nuestro país. Sergio Vargas, Los Toros Van, o sea, han estado grandes orquestas también dominicanas ahí. Fernandito Villalona, Sergio Vargas, Olda Tañón, Durán Durán, Mac Anthony, Luis Miguel, Celia Cruz, Juan Luis Guerra, Johnny Ventura, los hermanos Rosario, Toño Rosario. Qué bien, qué bien. Entonces, tú eres muy conocido aquí. ¿Cuántos años tienes trabajando aquí? Bueno, ya como turismo, bregando con turista, tengo 5 años. 5 años. Bueno, pues te defiende. Entonces, el río Alto, el río Chabón. Bueno, en la parte del río Chabón fue filmada la película Apocalipsis Now y Pantaleón, la visitadora, por Mario Vargas Llosa, peruano, en el río Chabón. O sea que la ciudad se construyó en torno a lo que es el río. El río Chabón, bueno. El río Chabón, el río le llaman Chabón, y la altura Alto de Chabón por la altura. Por la altura, por la altura. Bueno, pues nada, un placer para mí conversar contigo. Un saludo para la gente que te está mirando ahí en Estados Unidos. Gracias. De parte de David. Fermín Reynoso. Bueno, amigo Fermín Reynoso, gracias por darnos las aplicaciones de aquí a esta ciudad hermosísima en los Altos de Chabón, en la Romana, República Dominicana. Precioso esto por aquí. Televidentes, desde aquí, desde el Parque Central, en la ciudad de La Romana, hemos terminado nuestra visita. Es una ciudad preciosa, es una ciudad que usted debe visitar cuando piense viajar aquí a la República Dominicana. No olvide que hay ciertas facilidades de hoteles, aeropuertos propios. Bueno, ¿qué más? Aquí usted lo encuentra todo
en la ciudad de La Romana, una ciudad trabajadora, una ciudad eminentemente turística. Bien, desde aquí, desde La Romana, en nombre de Francisco Ventura, como siempre, la parte técnica, nuestro compañero Marco Jerez en la ciudad de Nueva York, y este es su servidor y amigo Adalberto Grullón, le deseamos lo mejor.